Y la última anécdota del episodio, productora, lo manda Luisa Páez. Luisa ya se la sabe. Gracias, que vive en un lugar Luisa. Encantado. Que ya ve que se le apareció ahí el con la bolsa. No, con la huaca. A su tía. A su tía con la huaca. Luego después se le apareció. Ah, entraron al bosque, ¿se acuerda? La casita. Ajá, la de los duendes traviesos que les robaban. Le robaban los zapatos, las fotos, todo. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la bruja en el cuarto. Ok. Ándeles. Vamos a ver. ¿Qué hay, doctor Melquiades? Parece mentira, pero usted me ha ayudado. Bueno, ustedes, bueno, más yo. Ustedes me han ayudado en un proceso un poco difícil, donde escribir ha sido la mejor terapia que he tenido. ¡Ay, Luisa! Te mando un beso cósmico mutante. Sigue viendo nuestros episodios, sí. Y sigue escribiendo. Y sigue escribiendo, por supuesto. Si quieres escribir mejor, inscríbete a mis talleres. ¡Ay, papá! ¡Ay, no, mamá! Dice. Gracias por escuchar y leer mis historias. Y aquí va otra. Okay. Esta historia ocurrió en la misma planta de las anteriores ya contadas. Ya es un sitio maldito, ya sabemos. Cuando tenía 7 años. A mi papá le dieron un espacio para construir nuestra casa. Él creó los planos y la construyó. Allí vivíamos mis padres, mi hermano, que tenía 1 año, y yo. O sea, era más chiquito su hermano. Bebecito. Unos meses luego de trasladarnos a la nueva casa, las cosas transcurrían normal, salvo por algunos ruidos que nos parecían habituales para los que lo conocían el lugar. O sea, eran ruidos, está bien, es el fantasma, ahí déjalo, ¿no? Mi prima vino unos días de vacaciones a quedarse con nosotros. Dormíamos juntas y mi hermano en su cuna, a un lado de mi cama. Después de la tercera noche, muy temprano, ella decidió irse. Yo estaba muy confundida, pues no entendía muy bien qué estaba pasando. Mi mamá estaba angustiada y asustada y empezó a hacer cosas como poner una escoba en la puerta, tijeras abiertas en las ventanas y sal en la puerta. También me prohibió abrir la puerta después de las 6 de la tarde, pues yo estaba mucho tiempo sola y tenía que cuidarme yo misma. Un par de semanas después, bautizaron a mi hermano con mucha prisa. Bien hecho. Y sin celebración alguna. Bien hecho. No, eso no está chido. Si hay bautizo, hay fiesta. Pero es que a veces es ya de ya el bautizo, pero qué bueno que lo bautizaron. Bien hecho. Yo me preguntaba qué pasaba, porque en las noches anteriores se escuchaban pasos en las tejas de aluminio y risas aterradoras. ¡Ay, qué Incluso feo! Llegaron a bañarnos con agua bendita antes de dormir. ¡Wow! Pero luego del bautizo, todo pasó. Pasaron algunos años y mi prima me contó lo que en realidad había sucedido. Resulta que esa noche, antes de acostarse, ella vio a alguien en la ventana como que rodeaba la casa. Pero pues nada, se acostó y luego de un rato, las tres ya estábamos durmiendo. Y la verdad, yo esa noche no me desperté en ningún momento. Me cuenta que a eso de la medianoche ella se despertó paralizada y consciente y pudo ver como una mujer alta, de pelo largo y negro, estaba parada junto a la cuna de mi hermano. ¡Ay, no! Caminando de lado a lado, haciendo sonar unas barandas, o sea, las barandas de la cuna, con sus uñas puntiagudas, mientras turnaba su mirada entre mi prima y mi hermano. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Qué horror! Ay, güey. Cuando de repente lo cargó en sus brazos, mi prima empezó a rezar y rezar mentalmente hasta que de nuevo lo dejó en la cuna, sin antes despedirse de ella con sus largos dedos. ¿Así? Así, chingas. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Después de eso, no pudo conciliar el sueño. ¡Ay, qué horror! Por eso, a la mañana siguiente, decidió irse. ¿Qué pues? O ya hasta yo lo haría. Ese día entendí todo lo que pasó días después de ese suceso y por qué ella nunca volvió a la casa. No, ¿a quién le quedan ganas? Gracias y besos cósmicos mutantes a usted, doctor Melquiades, y a la hermosa e inteligente productora. No, gracias. Hasta la próxima. ¡Ay, qué fuertísimo! Luisa, no manches. Digo, en definitiva, sí, ya nos queda constatado que ese lugar estaba maldito, pero maldicísimo. Maldicísimo. Qué fuertísimo. Pero digo, por fortuna no se llevaron al bebecito. Ni no tampoco le hicieron nada, porque luego no se los llevan, pero sí les hacen cosas. ¿Sí? ¿Cómo que les pueden hacer? Pues,
¿Ah, sí? Sí. Oiga, entonces, por ejemplo, yo en alguna ocasión escuché que la muerte de cuna estaba relacionada con eso. Sí, es lo que mucha gente dice. O sea, que sí, hay unos bebés que sí, se les olvida respirar y mamaron, ¿no? Y, pues, ahí se quedan, ¿no? Ay, qué feo. Sin embargo, bueno, pues es lo que pasa. Sí, les... Pero que en otras ocasiones, o sea, que sí hay manera de distinguir cuando es la muerte de cuna y cuando es por la bruja. Por la bruja. O sea, que sí tienen manera de distinguirlo, se dice. Es lo que dicen. O sea, que no todo está relacionado a eso. Que sí, como que, según me contó la viejita que me platicó la historia, agarraban al bebé y le daban un beso. Y se llevaban pues, al bebé, ¿no? Ajá, el alma o la esencia o su espíritu, lo que fuera. Su energía. Y ya, lo dejaban ahí, pero pues ya todo tieso. Eso fue lo que escuché en una ocasión. Y por eso dije, ay, no manches. Yo no... Ay, bebés, no, llévenselos, por favor. Yo no quiero cuidar bebés. Sí, así. No va a ser que venga una vez más. Y luego imagínense qué explicación les das a los papás, ¿no? O sea, cuando te dejan cuidando al bebé y le pasan, ay, no sé, fue la bruja, ay, no sé. Pero es que sí pasan. En mi familia han pasado muchas cosas referentes a eso. Sí, es que son esta maldita. Que no. Pero tiene que ver con algo que hacía mi bisabuelo y mi tatarabuelo. ¿Sí? Sí. Entonces, pero bueno, esto creo que sí ameritaría como contarse porque son de esas tradiciones viejas, pero dejémoslo para una ocasión especial. Okay. En otra ocasión cuento sobre esto, pero sí, ay no, qué terrible. Yo sí creo en eso de que la bruja se llevó al niño. Y sí, también creo, porque me consta, que el bautismo o el bautizo los protege. Los protege. Sí. Ok. Yo digo que sin una fiesta no se conviene el bautismo, porque puede ser que la bruja esté ahí viendo. Ah. Pero ya está bautizado. No, entonces ven, y hay fiesta, chingues. Y se va, ¿no? En cambio está así, no hay pisto, no hay fiesta, ¿qué? La cumbia, no, vamos, y caen, ¿no? Entonces ya. No, pero ya está bautizado el bebecito, que es lo importante. Bebecito Bebelín. Sí. Es cierto. Híjole. Sí, sí, sí. ¿Cuántas? Por eso, ay, no, qué complicado. Sí. Complicado, difícil. Y ay, no, pues yo también, si fuera tu prima, también. A su prima, sí, ya no le quedaron ganas, que dijo, no, más no. Vale aquí corrió que aquí quedó. Sí, nunca pues, jamás no. En la vida regreso. Además, bueno, no sé si le habrá pasado a tu prima. A ver, pregúntale si te puede contar todavía, pero cuando. Porque por lo que entiendo, su prima se enfrentó a esta bruja. Sí, no, porque se puso a rezar. Exactamente, entonces se enfrentó a ella. Cuando haces este tipo de cosas, como que te roban un pedazo de felicidad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como el dementor al Harry Potter, así? No, bueno, a mí me ha pasado que después de eso, muchos días me siento como... ¿Triste? No. ¿Cansada? No, sí, cansada, pero desolada. Okay. O sea, sientes una desolación inmensa. No, honestamente no sé a qué se debe, pero sí. Sí. Entonces, sí. No sé si le pasó a tu prima. A ver, pregúntale. Pregúntale. Porque pues sí se enfrentó a la bruja. Tal vez no se dijeron aquí. Ahora sí, pero... Vamos a ver. Tal vez no fue así. Cindy, le estoy ganando esta perra. Pero... Ok. Para los que pregunten, sí, sí pasó algo. Híjole, productora. Entonces, por ejemplo, esto me demuestra que yo no estoy preparado. ¿Por qué? No sé rezar. Y aquí su prima también contrarrestó el poder de la bruja con el rezo. Ya. Entonces, si no me lleva el errante, me lleva la bruja... O me lleva el día. No, ya. A mí mi abuelita me enseñó que hay un modo infalible para que las brujas ya no te puedan hacer nada. ¿Cuál sería? Cuando hablemos de esto en un episodio en específico. ¿Tenemos la Ouija y me enseñas a hacerlo? No, no, no. Le digo cómo me enseñó mi abuelita. Ok. Ajá. ¿Ya ven? Ya, es más, ya. Vamos a cerrar esto y empezamos el siguiente episodio para que lo cuente. Porque ya me siento bien vulnerable, no la hagan. Déjenme una cuarta historia en específico y que Dr. Melquiades le ponga título. Okay. Con todo gusto se las cuento. No la haga, productora. Ahora sí me siento más vulnerable que nunca porque no me sé los misterios, no sé rezar, no fui al catecismo. El padre Benito tenía razón. ¿De qué? Te va a llevar la chingada.
Así me decía el padre Benito. No es cierto, el padre Benito. A ver, Melquiades, no decía, te va a llevar la chingada. Y yo, padre, por favor. Ah. Nada más fui a echar un juego en la máquina y te va a llevar la chingada, Melquiades. Y pues mire. Ay, no, ese doctor Melquiades de chiquito era terrible, terrible. Terrible. Ya ves, jefa, tú tienes la culpa por darme rompope doble. Pero si usted se lo pedía. ¿Cómo pero, hay que? Pues sí, pero es como, por ejemplo, si yo voy al banco y le digo, dame 2 millones, no me los van a dar, ¿verdad? Lo mismo pasa de este lado. Oye, jefa, dame rompope. No mames, tenés bebé. ¿Cómo que te vas a rompope? ¿Qué, o sea, qué buen ejemplo. Hay límites, hay límites, entonces. Buen ejemplo. Se la doy por buena nomás, porque no hay cabida a la duda ante eso. Oh, sí, hay reglas, hay normas. Híjole, productora. Pues esas fueron todas las historias de esta semana. ¿Estuvieron buenas? Sí, me encantaron. Digo, lo de la leyenda del errante nunca jamás lo había escuchado y me encantó. Si conocen más de este tipo, por favor, envíen. Sí, manden más. Hay que seguir compartiendo. Por favor, estos mitos, estas leyendas, hay que enriquecerlos, hay que compartirlos. Gracias al internet, hoy día conocemos cosas que pues antes ni por la cabeza nos pasaba. Entonces, ayúdenos a conservar esas leyendas, esos mitos para esas próximas generaciones, ¿no? Sí, claro, que sepan qué hacer. Sí, que sepan qué hacer. Capaz que el morrito ahí lo tienes. Mijo, pues hay una bruja. Déjame, pongo mi esquina, pa. Ya, va a hacerle como Chava Reyes en Cuervos. Ay, me pongo a buscar el tutorial de cómo hacerlo. Ah, pues así. Pues ahí está, miren. No sé hacerlo. Ay, hay una bruja, ¿qué hago? A ver, deja, busco un tutorial. ¿Cómo alejar a la bruja? Rezando y puta madre, ¿cómo no rezo? No reza. Y ahora ¿cómo tutorial, rezo? ¿Cómo rezo? Paso uno, hacer un rosario. Puta madre, ¿cómo hago un rosario? El tutorial no le da, paso uno ya es otro. Rezar el rosario. Maldición. ¿Cómo se reza el rosario? Llega el rosario, ¿no? El misterio del día. ¿Cuál es el misterio? Es el misterio, chingada. ¿Por qué? Por eso es importante saber. Así es, así es. Hoy yo entendí lo que significa intercede por nosotros. ¿Ya ven? Súper importante. Pues bueno, chiquibandas, ya saben que si quieren que su anécdota aparezca en un siguiente episodio, mándenlo a las redes sociales que les aparecen aquí abajo para que los leamos. Ya saben, casos perturbadores, paranormales, fantásticos, peculiares. Leyendas o mitos de aquí, de donde ustedes vivan, porque últimamente también nos han estado escribiendo de Argentina y creo que de Perú, ¿no? De Perú también. Entonces, muchas gracias. Y por favor, de donde ustedes sean las leyendas, perdón, o los mitos, por favor, mándenlo. Si les gustó el episodio, ya saben, déjenos un like. Eso nos ayuda a seguir creando más contenido. Si llegaste hasta esta parte del video y te gustó el contenido, pues pícale al like, la suscribida, pégale a la suscribida, pégale a la campanita para que te llegue la notificación de cuando publicamos un nuevo video. Y si quieres material, pues ahí están todas las redes sociales donde nos puedes seguir también. Por favor. Sigan a los deportistas mexicanos, por favor. Sí, y a los escritores mexicanos y a los músicos mexicanos. Los músicos mexicanos, todos los mexicanos. Va y come tacos con un mexicano, sí. Ay, favor. Sí, qué rico. Tacos. Tengo ganas de tacos. Pues, y más porque el Easy Boy dijo, unos tacos. Unos tacos, hermano. Ahorita me los chingo, dice. Sí, que le dice, ¿qué quieres hacer? Unos tacos. Por favor, es lo que más quiero. Llevo 4 meses a dieta. ¿Qué quieres? Unos tacos. Unos tacos. Pues vamos por unos. Chiquibanda, ya se la saben. Les mando un beso cósmico mutante en la mollera. Pásenla bien, disfruten su vida porque solamente tienen una y no saben cuánto les va a durar. No queremos que su anécdota sea la próxima que se lea aquí, ¿verdad? Ya no sé qué decir a eso, pero bueno. Adiós. Los queremos mucho, chiquibandas. Adiós.